Quiero que veamos las imágenes, he recortado algunas, pero para que el que no esté enterado entienda por qué Cindy Arlette Contreras está aquí en nuestro programa. Ha venido desde Ayacucho. Quiero decirles además que esta joven de 25 años terminó sus estudios el año pasado. Ha sido becada en la universidad. Cindy tenía 2 meses de enamorada de este chico. Y seguramente ustedes tienen muchas preguntas que espero poder hacer. Si hay niñitos, le rogaría que un ratito nada más, en realidad, usted tome las acciones que necesite. No es muy fuerte, pero creo también que todos debiéramos aprender a que vivimos en un país en el que la ley se respeta y la mujer tiene derechos. También nuestros niños debieran saber que debe quedar atrás este machismo malentendido que siempre esconde a un gran cobarde. Adelante con el video, por favor. Yo soy Cindy, tengo 25 años, soy abogada y he sufrido de violencia hacia mi persona. Impresionante el testimonio de este caso que ha conmovido a la opinión pública. Estas son las violentas imágenes que impactaron a todo aquel que las vio. Esto pudo haber terminado en un feminicidio, es muy grave. Yo tenía 2 meses de relación con él y unos días más. Él nunca se había portado mal, siempre fue bueno, se ganó la confianza mía, de mi familia, de mis amigos. Todo el mundo creía que era bueno. Este chico ya tenía un antecedente. Si la chica anterior hubiera decidido seguir con el proceso, yo no sería una víctima ahora. Todas las mujeres deberíamos hacernos respetar en primer lugar. Todos somos seres humanos. Y la diferencia entre el hombre y la mujer es que las mujeres tenemos menos fuerza. Sé que hay muchas mujeres que no denuncian estas cosas por vergüenza, por temor. Vergüenza tiene que sentir quien ataca, no una víctima. Lo único que quiero, si la chica anterior es que se hubiera seguido con la denuncia. Quien te maltrata, una vez lo vuelve a hacer y así repetidas veces. No esperemos estar muertas. Muertas no se puede hacer nada. Yo creo mucho en Dios. Mi hermana pequeña reza. Diosito, por favor, que digan la verdad, por favor, que nadie mienta. Yo tengo una depresión postraumática. Yo necesito ayuda. Esto es un proceso largo. Yo creo que sí puedo salir adelante después de todo esto. No nacimos, pues, para que remetan con golpes, no nacimos para soportarlos, por eso se generan tantas secuelas, por eso Cindy dice, sé que puede ser un proceso largo y hago votos porque lo supere. Cindy, tenías 2 meses de enamorada de él, perdóname, tengo que recordártelo una vez más, teníamos 2 meses de enamorada de él, ¿qué hacías en el hotel con él? ¿Cómo llegaste hasta allí? Yo llego al hotel cuando salimos de la fiesta de cumpleaños de su primo. Estaban en una casa en la casa, fiesta de cumpleaños del primo. Sí. ¿Y qué pasó? Salimos, él ya estaba mal. Yo le propuse al primo que lo llevaran a su casa. No me hizo caso, él estaba terco y en un descuido cogió un taxi. Lamentablemente pasó un taxi, lo cogió, abrió la puerta, me jaló, me empujó y se sentó casi encima de mí. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Un amigo del grupo intentó evitarlo, trató de abrir la puerta, pero él enseguida cerró, puso el seguro y alzó la luna. ¿Y el taxista? El taxista nunca hizo nada, nunca hizo nada. Llegamos al lugar, yo quería ir a mi casa, no me lo permitió, retuvo mis llaves y mi DNI. Cuando llegamos a la puerta no había nadie, como ven en las imágenes, era aproximadamente la 1 de la mañana. Le dije al taxista si me podía hacer varias carreras porque yo no tenía las llaves de mi casa y quise llamar a alguna amiga, vecina o algo porque no me iban a abrir esa hora, pero tampoco me hizo caso. Es entonces que ya él me dice, ya voy a estar bien, me voy a calmar, vamos a hablarnos.
y baja insistentemente como cuidándome mientras yo hablaba con el taxista, uh-huh. para que ya no me lastime más, porque el taxi me cogotea, inclusive me lastima con el arete y uh-huh. todo. Yo entro sin ningún problema y el dinero que yo le doy es el dinero del vuelto del taxi, uh-huh. y me dice regístrate. Supuestamente él no tenía documentos, uh-huh. y yo enojada le digo, ¿cómo me voy a registrar si tú tienes mi DNI? Uh-huh. Y yo le doy el dinero, indignada. Es por eso que el video también se nota al final, que yo regreso y empiezo a buscar las cosas y a sacudir escuchando el sonido de mis llaves en mi DNI. Uh-huh. Fue así. Y ingresan a una habitación. Ahí ya él te estaba hace rato amenazando. Ahí ya él te estaba golpeando. En el taxi, sí. En el taxi él me estaba lastimando, me estaba como cogoteando, agarrando del cuello. Es por eso que me lastima aquí. Me dice, bésame, abrázame. Yo le digo, tranquilo, calma. Él había bebido mucho. Ni siquiera mucho. Entonces, ¿cómo cambió de actitud? 0.99 en su dosaje etílico. ¿Y a qué crees que se debe ese día el cambio de actitud de él? Porque hasta ese día había sido bueno. Porque yo le había comentado que no me había gustado su actitud en la reunión. Y yo quise terminar con él y le hablaba de eso. Entonces, que llegamos, ya cuando llegamos a la habitación, porque el chico dice, solo tengo la 204. Por eso que yo subo viendo y será presentimiento que yo quise escribir un mensaje a su primo, pero no lo llego a enviar porque de inmediato él aparece. Uh-huh. Y es ahí que ingresamos a la habitación y empezamos a hablar. Yo le digo, ¿sabes qué? No me gustó cómo me has tratado. Yo no quiero estar con una persona así. Y ahí empezó todo mi martirio. Yo te creo porque normalmente cuando un agresor, a un potencial agresor, se le dice que no a algo, inmediatamente aparece la personalidad agresiva. Es como apareció de este individuo. Llegas a tu casa y lo que sucede luego sabemos que es la denuncia, imagino. ¿Qué ha sucedido con él? Yo, después de los hechos, llegó serenazgo. Nos trasladaron a la comisaría. Llegué a la comisaría y me atendieron después de casi una hora. Yo estaba muy mal, estaba moribunda. ¿Por qué tienes los ojos rojos y se te han reventado las venas? Él me ahorcó. Él creyó en un momento que yo estaba muerta. Y no sé cuánto tiempo yo perdí el conocimiento, la razón. Dejé de moverme y todo. Lo último fue que cerré los ojos. Y cuando yo empiezo a parpadear y a verlo, él estaba frente a mí, viéndome, como pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Y seguía completamente desnudo. Yo no sé qué pasó durante todo ese tiempo y no sé cuánto tiempo pasó. Pero es cuando él ingresa al baño, empieza a miccionar, yo escucho y, no sé, Dios me ayudó, me sopló, me dio la energía y empecé a correr. Oh, y esas son las imágenes que recién ustedes pueden ver. Nuestros hijos salen a una reunión y miren todo lo que puede pasar. Pero además vi las imágenes en las cuales el padre aparece un día, el regidor de Ayacucho, ¿no? ¿Cómo se llama? El señor Jorge Pozo Palomino. Oiga, señor Pozo. Oiga, señor Pozo, qué sinvergüenza usted. Permítame que le diga, y no quiero faltarle respeto, pero si yo tengo, como usted ha salido a decir, es que mi hijo es bipolar. Si yo tengo un hijo bipolar, ¿no tengo que avisarle a su enamorada? Oiga, así que rápido se la gana. Así que rápido, así cualquiera, pues, es padre. ¿Cómo pueden haber autoridades así? ¿Cómo puede un regidor decir una barrabasada de ese tamaño? Mi hijo es bipolar, mi hijo sufre este problema. ¿Usted sabía que salía con Cindy? ¿O dónde estaba parado usted y su esposa? ¿Dónde estaba? Usted sabe de esto y no le dice, Cindy, ten cuidado para que tome su pastillita. ¿Y dónde está su hijo ahora? Escapó pues de la justicia y sigue siendo regidor de Ayacucho. Oiga, ayacuchanos, ustedes no pueden soportar esto. Ustedes no pueden soportar que a una mujer se le maltrate así. ¿O sí? Un pueblo tan católico, tan creyente como el ayacuchano. Un pueblo que venera a nuestra Virgen. ¿Cómo puede dejar que a una mujer se le toque? ¿Cómo alguien puede ser una autoridad en este país? Ya no se tiene que tener ningún valor entonces para ser autoridad. Ya cualquier salvaje es una autoridad que puede decir, es que tengo un hijo bipolar y por eso perdónelo. Cindy, yo siempre temo estas entrevistas porque sacan de mí el coraje que debemos tener siempre. Si yo fuera el juez, no te haría ni media pregunta.
porque los jueces tienen una especial condición para ver quién dice la verdad y quién no. Y el que no la debe, no la teme. Así de simple. ¿En qué está este proceso, Cindy? El proceso se encuentra ahora en una etapa, en la etapa preparatoria. Se ha solicitado la prisión preventiva por 9 meses. El papá dijo que se iba a poner a derecho, sin embargo, su hijo está como no ha habido. No, pues, ¿pero qué podemos esperar de alguien que dice, mi hijo es bipolar y no te había dicho? No lo es, no lo es. Por supuesto que no lo es. Por supuesto que no lo es. Una causa de inimputabilidad. Y se va a demostrar, porque no todo puede ser injusticia en nuestro país, señor regidor. No todo puede ser injusticia. ¿Sabe qué, señor regidor? Usted tiene una mujer. Con esa mujer tuvo hijos. Solamente por ese detalle debiera cuidar a otras mujeres. Usted vino de una mujer, señor regidor. Solo por ese detalle debiera cuidar de la vida de Cindy. Y sabe, señor regidor, no es buen padre el que tapa. Es buen padre el que tiene el valor de educar a su hijo. Y su hijo necesita en este momento de su apoyo y de su corrección. No de mano suave, porque si no así, cualquiera es padre y cualquiera es autoridad, señor regidor, cualquiera. Y yo no sé si usted y su esposa se están sintiendo muy responsables y muy culpables, que no es la idea, señor regidor. La idea es que usted haga lo correcto en nuestro país y se porte como lo que el pueblo creía que usted era, como la persona que creía que usted era cuando lo eligió. Quiero invitar a la señora Margot, mamá de Cindy, que ha venido y está con nosotros. Margot, por favor, Margot, la señora Margot, adelante, por favor. No, Cindy, si me pudiera ir a vivir, si me tendría que ir a vivir a Ayacucho contigo, me iba esta noche. No puedo. Algunos en el Twitter han dicho, ¿y por qué no hablas de tal caso y del otro caso? ¿Saben por qué? Porque no soy chismosa y no me meto en la vida de quien no me pide ayuda. Por eso. Así que, dejémonos de ser llevados por gente que lo único que quiere es cambiarte la cabeza para que pienses como sonso. Miren, la verdad es esta, uno solo puede ayudar a quien pide ayuda. Nosotros no somos quien para meternos en la vida de nadie. Y no se crean eso de que yo te ayudo porque te denuncio. Eso es mentira, eso es solo dinero y querer ganarse dinero con la vida de otros. Así que no me meteré en la vida de quien no pide ayuda, pero sí diré que el mejor camino no es el silencio. Mujeres de cualquier lugar del país, denuncien. Y si tenemos que salir otras mujeres en masa, por miles, salgamos. Hagamos lo que tenemos que hacer como mujeres. No se dejen coactar por nadie que te amenace. La última vez que yo escuché una amenaza fue hace muchos años y me dijeron, y si me voy preso, cuando salga preso me escucharás. Y les dije, pues te irás preso, pero a mí no me pones una. Nadie te debe tocar. Denuncia, cuéntale a tus padres. Yo me alegro de acá está la señora Margot, Cindy, que se convierte en una valiente de nuestros tiempos. Y quiero agradecer a quien he llamado para que nos ayude. El ministro de Justicia de nuestro país y Derechos Humanos, el doctor Gustavo Adrián Sen, ha acudido a mi llamado. Gracias, doctor Adrián Sen. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor. Buenas noches. Yo le quiero pedir disculpas a las personas que están viendo, porque si a veces me altero es porque a veces sentimos las mujeres que no tenemos quien nos ayude. Es comprensible. Permíteme. Gracias, doctor. Permíteme, por favor, en primer lugar, agradecerte por la invitación y al mismo tiempo traer el saludo a la señorita Contreras, a su señora madre Margot, a todas las mujeres peruanas y en especial a las que son víctimas, un saludo y la solidaridad del presidente de la República, quien muchas se gracias. Siente francamente comprometido con todo lo que hace en sus vidas. Muchísimas gracias a la
a la pareja presidencial, al presidente. Muchísimas gracias. Cindy, ¿nos puedo ayudar a que nunca más una mujer calle, señor presidente? Muchísimas gracias. Es un emblema, Gisela, y es un símbolo de lo que tiene que ser la lucha de la mujer por sus derechos, por los derechos que como mujer y como madre tiene. Tú lo has dicho hace un momento, nadie tiene por qué tocar a una mujer. Y cuando eso ocurre, Gisela, a través del Ministerio de Justicia, la Defensoría Pública, tal cual lo estamos haciendo con la señorita Contreras, nosotros estamos para garantizarles defensa legal gratuita, asistencia psicológica y ayuda médica si es necesario. De ese modo podemos considerar que el Ministerio de Justicia se compromete con el caso de Cindy Arlet Contreras. No lo dudes, Gisela. Gracias. Estamos a su lado y continuaremos a su lado. Gracias, porque señor. No vamos a permitir que este agresor, que hoy día está prófugo de la justicia, permanezca en impunidad. Lo vamos a atrapar, Gisela. Lo vamos a llevar a tribunales y vamos a hacer que después de un juicio sea condenado. Gracias. Las mujeres se lo agradecemos. Quiero agradecer también, gracias señor ministro, quiero agradecer a Ladrillos Pirámide.